noches, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana, of course, en Twitter, y estamos aquí en mi canal de YouTube, donde hablo de todo lo que tenga que ver con la vida trans, lo LGBT, las cosas que me pregunten aquí abajo, y estoy muy dispuesta a responder sus preguntas, pero también dense chance de responder lo que vean que alguien más está escribiendo, o por lo menos opinemos y discutamos. Todo esto se hace gracias a que cuando yo transicioné no había nadie. Y aquí estoy para responderle sus preguntas. Muchos de ustedes saben que yo me la paso enredada y metida en todo tipo de cursos, programas, sistemas de capacitación, aprendizaje. Siento que no hay motivo por el cual hay que dejar de aprender. De hecho, es el motivo por el cual también estoy enredada con Platzi, que es esta empresa que se dedica a hacer educación en línea, donde la paso muy bien como profesora, porque cada rato tengo que aprender para poder enseñar. Pero hace nada me pasó algo que no me sucedía hace mucho tiempo y me llamó mucho la atención. En uno de estos cursos, cuando me registro, entro y me conocen los estudiantes, y uno de los estudiantes, de hecho, se retira al enterarse que yo estoy ahí sin saber quién soy, para que unos días después me trate de contactar por WhatsApp para hacerme preguntas acerca de lo trans. Y si es de güey, no mames, es neta que estás dejando pasar tu educación y lo que te estás metiendo en la cabeza y tus aprendizajes porque no puedes lidiar con que tengas una persona LGBT en el salón. Muchos de nosotros hemos estado en el otro lado de la cuerda, donde nos ha tocado vivir una situación como: llegué al salón, a mi profesor no le gustó mi presencia y por consecuencia comenzó a decir todo tipo de cosas y pendejadas, y ya no sé si mantenerme estudiando o retirarme porque aquí no me la voy a llevar muy bien. Que les digo, desde ya está del nabo. Así que este video se lo quiero dedicar un poquito a ese tema de cómo relacionarse con otra gente cuando tú eres trans o LGBT o llevas una vida que no es heteronormal. Y la verdad es que por relaciones quiero enfrentar un poquito el problema de parejas amorosas, pero en últimas también es un tema que yo creo que amerita ver cuando se trata de parejas de amistad, gente con la que voy a vivir, o también tu familia. Sí, me requete contra mega caga decir que existen modos normales de relacionarse y modos que van por otro camino. Pero sí quiero dejar en claro que el ser trans me ha puesto a mí una posición completamente diferente de vida, y yo creo que vale la pena compartir eso con la gente que te rodea. Que a todos, sobre todo en la comunidad trans, nos ha tocado. Ahí les va, y levanta la mano si han escuchado por lo menos uno de estos de la gente que lo rodea. Oye, ¿y cuándo decidiste transicionar? ¿Ya te operaste? Ah, claro, es porque eres drag, ¿no? A ver, no entiendo. O sea, ¿tienes los genitales? Pero entonces eres mujer. Entonces, ¿cómo tienes sexo? O sea, ¿te hiciste mujer para salir con mujeres? Y mi favorito es relacionar con gente que acabo de conocer. Oye, ¿no me muestras una foto desde antes? Y cuando ya se la muestras o por algún motivo la encuentra o algo así, te dice: uy, es que cómo eras de guapo antes de la transición. ¡Culeros! Yo no estoy aquí para explicarles absolutamente nada, pero como voy a tener que relacionarme con ustedes en últimas, tengo que abrir un poquito de espacio para que por lo menos entiendan qué está pasando. Así que quiero hacer una gran mención a lo que yo creo es lo más importante de cualquier relación interpersonal, amorosa o no, cuando eres trans, y es: por el amor a todo lo que le tengan respeto, consideren que sus parejas y la gente que lo rodea tiene que saber de su transición. Y no lo digo porque sí, es que los estás engañando y qué injusticia, sino porque por algún motivo en la comunidad trans se volvió súper de moda no decir que eres trans, y de hecho hasta se ve mejor cuando pasas, que de cierto modo te evidencia como que eres tan bella que ya es súper rudo de decir que no se te nota que eres trans. Y dejando de lado que eso le toca el violín a la cultura, a la belleza y todo lo que tiene que ver con ser esas mujeres perfectas y demás, yo creo que lo más rudo de todo esto es que transicionar te enseña una cantidad de cosas que nunca pensaste ibas a aprender. Desde poder comparar baños de hombres con baños de mujeres, cómo te trata la gente diferente cuando te ve como mujer, como una mujer guapa te van a tratar aún más diferente, cómo te discriminan para unas cosas, cómo hay gente que se acerca contigo solamente por tu belleza, y cuando tú tienes una relación de bellísima amistad, de repente random te echan el perro. Por ser trans, yo aprendí a salir adelante, trabajarme, encontrar mis caminos, ser una persona más enfocada. Me parece un total absurdo negarle esto a tu pareja. Es como el equivalente de repente negar que fuiste a la universidad. Oye, ¿y tu educación? Ah, veo que aprendiste alemán. ¿Y eso dónde? No. Yo nací con el alemán. Hoy les voy a otro ejemplo. Yo soy colombiana, vivo en México, y para mí es como si yo le dijera al mundo: no, yo colombiana, no, nunca lo fui. Yo viví en México toda la vida. Oye, ¿qué hiciste de los años 12 a los 17? Mi vida por allá en Hermosillo. No entenderías. Me vuela la cabeza que existan chicas trans que quieran salir con hombres cisgénero, pero luego no decirle que ellas son trans porque él es homofóbico o transfóbico. Está totalmente roto, sin mencionar que también hasta los aspectos íntimos son más bellos de compartir cuando admites que hay como un aspecto de novata. ¿Se imaginan una persona diciendo que tiene 34 años y que es virgen? Pero no, trans, no, no, no. Es mucho más bello decirlo porque es algo que se debe de compartir. No es algo que se debe de esconder. Quien no le está diciendo a riesgo de cualquier cosa es porque ya se está discriminando en su cabeza antes de que suceda la discriminación. Y tampoco se trata de llegar y dar la mano y decir: hola, soy Ofelia, trans.
Mírenme. Yo, por ejemplo, lo que hago para internalizar todo esto es que simplemente lo incluyo en la conversación a veces para ver si se escandalizan con un tema u otro. Con decir cosas como en una fiesta estamos hablando de algo y llego antes de mi transición, no sé qué, bla, bla, bla. En ningún momento le estoy diciendo es que te tengo que decir algo acerca de mí. Es una sorpresa, sino más bien lo estoy diciendo como si fuera un evento un poco intransigente de mi vida, como si me hubiera mudado de Monterrey al DF y digo cuando yo vivía en Monterrey la vida era diferente. Pues cuando yo era hombre tal y tal y tal y tal, o antes del cambio tal y tal y tal y tal. Y al que le salte, a esa persona lo obligan a que les pregunte y ya sabrán ustedes más de él para poder también atacar como qué tipo de relación se puede llevar. No solo es sano, sino además es sumamente importante poder saber que la gente que lo rodea, sobre todo con quienes van a estar íntimos, saben. Y de paso también lo hace mucho más divertido. Ahora, el punto número 2 acerca de las relaciones cuando eres trans es no abrir con el drama. Luego están las chicas que al parecer traen su historia montada sobre la espalda o tatuada en la frente y al parecer es como lo único que creen que la representa. Abren la puerta y lo primero que dicen es es que ser trans es súper difícil. Te voy a compartir esta historia, pequeña mujer cisgénero que nunca ha escuchado nada de mí excepto de cómo yo sufro por la vida. Sí, está bien llorar, pero está mal presentarse como una persona débil en frente de alguien que en últimas ustedes quieren que de cierto modo tenga una relación que pueda cooperar con su vida, tanto como ustedes con la de él o ella. La vida es muy compleja y yo sé que ser trans tampoco ayuda, pero del otro lado no sirve para nada buscar llorar tus problemas con alguien que no te los puede solucionar o no puede colaborar. Cuando tú le lloras a un tercero, la verdad es que lo único que estás haciendo es buscando un apapacho inmediato que no va a solucionar el que te están tratando mal allá, te están tratando mal acá, te están diciendo estas cosas. Y alguien que hasta ahora los está conociendo y lo primero que se entera es que ustedes la pasan re mal en la vida, no va a sentir la confianza para acercarse a riesgo de yo no quiero arreglar el problema de alguien más si yo tengo problemas. Es por eso que los acercamientos cuando se trata de cortejo son de una naturaleza un poco diferente y no pasa nada porque luego lentamente se comienzan a crear esas confianzas y hay ese apoyo para que digan ok, ven, yo te ayudo con A, B y C, pero tienen que entender que todo el mundo tiene problemas. O sea, el punto número 3 aquí es si se debería o no se debería de educar a la gente cuando se trata de los temas que vienen con nosotros. Llegar y decirles sí, es que travesti es, transgénero es y transexuales. Yo afortunadamente tengo una serie de videos aquí donde hago la movida pedante de decirles mira, aquí está el video, edúcate, nos vemos después. Y a veces sí me tomo la labor de explicar. Sí tengo que decir que no a todo el mundo hay que sentarle y darle así en bandejita de plata su educación. Muchas veces me escudo en decir cosas como oye, eso que estás diciendo le puede ser ofensivo a algunas chicas trans. No necesariamente estoy diciendo estoy súper ofendida con tu caso, sino estoy diciendo le puede ser, dándole chance de que la gente no está tratando de ofenderte de la puerta así en la entrada, sino lo que saben es lo poco que han visto. Dejando eso de lado, si ustedes salieron de fiesta y conocieron un chico súper, súper, súper guapo, pero que no puede distinguir la diferencia entre travesti, transgénero y transexual, van a tener problemas más adelante en la relación. Así sea, si es una relación de una noche, se vale, se completamente súper vale decir a la gente mira, es un tema muy largo, si quieres investigalo, pero dime así. Como que para mi caso en específico, dime así, dime asá. Tomen el caso con posición. Díganle, ay, es que hueva que tú no te enteras de estas cosas. Cuando ustedes no se pintan como la víctima, sino se pintan como la de ay, pobrecito que no sabes, la gente lo toma un poco más en serio. Entonces, en esa luz, ¿quién sería una buena persona para vivir o para estar con o para buscar que sean nuestras parejas cuando somos alguien LGBT o en este caso trans? Yo creería que siempre toca buscar una persona que tenga más huevos que nosotras o nosotros, porque nosotros llevamos internalizando el proceso por lo que sea que haya durado la transición. La otra persona se va a tener que chutar toda la presión de sociedad y dudar. Oye, pero esto no me tocó a mí, pero yo le entré. Es muy rudo buscar a alguien que sea de cierto modo el soporte universal de todos nuestros males, porque lo que acaba sucediendo es que más que volverse soporte, se vuelve otra persona agente lloriqueo que luego nos devuelve todos sus problemas sin buscar soluciones en ningún momento. A mí siempre me gusta decirlo así. Mi novio o mi novia tiene que ser una persona que esté dispuesto a inyectarme si yo me quiero poner hormonas. Y si el día de mañana yo decido transicionar para ser chico nuevamente y voy a cambiarme el nombre otra vez, que esté conmigo. Ya salimos del closet, ya le dimos el putazo a nuestras familias y no sé qué, a nosotros mismos de que somos trans. Pues ahora busquemos gente tan chida que no les importe si somos Luis, Carlos, Carolina, Luisa, Alberto, Ofelia o Mauricio. Gente que esté dispuesta a lidiarse 10 cambios en vida y que esté ahí con nosotros. Es este famoso dicho de un amigo no es el que va por ti al hospital a las 2 de la mañana cuando te pasó algo, sino que está en el hospital contigo a las 2 de la mañana porque estuvo contigo cuando sucedieron las cosas. Alguien que esté dispuesta a echarse el tiro 6 veces y que también de cierto modo ustedes piensan en esta persona puede transicionar. Yo soy del fiel creer que las mejores parejas son las que en vez de sacrificar su vida para hacer una unión tercera, que de cierto modo tiene a dos personas olvidándose de algo para hacer un rubro central familia nuclear, que es lo que nos pide más o menos el conservatismo, cada quien viva por su lado
pero comparten esa vida de crecer. Algo así como parejas que no necesariamente tienen que vivir juntas, pero que están haciendo su vida juntas, que se incluyen para todo y que en últimas están creciendo cada cual, que no se van a arrepentir de es que yo dejé de hacer X, Y, Z por ti, o peor, es que yo transicioné por ti, porque eso es algo muy importante tener en cuenta con las parejas. No se puede usar a un tercero para validarte. No puedes tú, para completar tu transición en tu cabeza, salir con una persona del sexo opuesto que de cierto modo dice soy tan perra como mujer que tengo novio. Es lo peor que le puedes hacer a una persona, porque de cierto modo lo estás buscando por su sexo como si fuera la cosa más misógina del mundo, porque de cierto modo tu seguridad depende de tener esa persona al lado de ti. Es muy importante estar primero seguras con nosotras, quiénes somos, qué hacemos, qué estudiamos, dónde vivimos, nuestra seguridad de cuerpo, qué estamos haciendo y si nos queremos. Y hasta que tú no te puedas querer y odiar, hasta que tú no te puedas decir al espejo soy un joto y no te duela, hasta que no te puedas decir al espejo soy una vestida, un travesti o cualquiera de esas cosas que se consideran insultos para las chicas trans y no sea un dolor o un insulto y que te lo digan en la calle, hasta que no tengas eso construido, no puedes pensar en que te quieres como para estar luego dándole cariño surplus a alguien, porque esa persona que se acerca a ti también va a necesitar de cariño y también va a necesitar de apoyo. Y está muy roto que sea una relación de tal modo que tú dependas de él o ella para que sean alegres, y del otro lado que él o ella dependa de ti para ser alegre. Es como estas relaciones donde resulta que alguien es VIH positivo y por algún motivo entonces siente que necesita de una pareja para que lo cuide siempre. Entonces comenzamos ahora, ¿está conmigo porque me está cuidando o está conmigo porque me quiere o me quiere porque me está cuidando? La mejor lección de vida que me pudo haber dado una pareja que quiero mucho fue un día que literal me dijo hoy no te voy a escuchar tus dramas trans. Tenía yo un momento de esos de estoy súper disfórica, o sea, súper binaria, me molestó algo, por algún motivo no me sentía chica y me daba mucho peso, y me acerqué con ella a decirle qué hago, y de plano me dijo ay, no me vengas con tus dramas trans otra vez, y me saca de mi cabeza y me pone en una posición de órale, ella no me va a cuidar, entonces yo tengo que aprender a cuidarme solita. Y es lo mejor que le ha pasado a mi relación, porque entonces ahora tengo estas tablas para poder decir ok, tengo un problema que lidiar, lo voy a lidiar acá. Necesito un poco de apoyo y se lo pido, pero entonces ya no es bajo la condición de que solo con su apoyo puedo yo salir de los problemas. Eso hay que construirlo y eso se hace por medio de mil caminos, pero es muy injusto ponérselo a una pareja. Tanto así como es muy injusto que una pareja esté con ustedes solamente porque ustedes los cuidan o les dan cosas o están ahí incondicionalmente sin importar cómo van a trabajar con la relación en sí. No están compartiendo, están entregue y entregue y entregue. Y cuando tú entregas, pasan una de dos cosas. Uno es cobra regalos que no te pidieron. Ay, mi amor, pero te regalé X, Y, Z, cosa que nunca pidió. Y después ella es de pues sí, güey, pero qué. Y el otro lado, porque mientras más tú te desdobles para hacer que una relación sea perfecta, de cierto modo te estás borrando. Ya no estás poniendo tu personalidad, sino que estás haciendo lo imposible para que la relación sea perfecta para la otra persona. Lo cual quiere decir que eventualmente va a explotar un no, pero yo sí quería hacer esto. ¿Cuántas relaciones no han estado atrapadas en el cuando ella dice que no vayamos a algún lugar, no vamos? Pero cuando yo digo que no vayamos, no importa. Es injusto. Ténganle mucho cuidado a eso. Nadie los ha de cuidar ni de validar. Y dejando eso de lado, el conocer a alguien y buscar a alguien y crear una relación para estar con alguien sigue los mismos pasos que le pasa a la gente cisgénero. No tenemos nada diferente. Tampoco somos aliens llegados de Marte que de por sí no nos podemos comunicar. Bueno, a veces cuando vamos a otros países, pero estos son los tips más básicos de cómo buscar una relación y alguien con quien quieran o puedan estar para construir una relación amorosa. Se los reciclo aquí por ser muy completa y porque en últimas me inscribo un poco con estos, aunque la verdad yo he llevado relaciones de modos muy, muy, muy divertidos con muchas personas y ha sido un poco entretenido el construirme a base de ver otras personas construirse y ver qué sale de ahí. Paso número uno, estén cómodos con ustedes mismos. El problema al acercarse con alguien que no está esperando ese acercamiento, de cierto modo que está trabajando con voy a abrirme para estar con una persona o alguien, o quiero conocer a alguien con quien quiero pasar mis días y estas cosas, es que muchas veces el acercamiento es aprensivo. No te conozco, no sé qué quieres, no sé qué te interesa de mí. Entonces el tema aquí es confianza. Y cuando tú demuestras una necesidad, tanto así como en las negociaciones, ya traes un precio diferente. Entonces es importante demostrar sin farolear que no necesitas acercarte. Una de las cosas que más ayudan para esto es simplemente pasar el tiempo con gente guapa o atractiva, gente con quien quisieras acostarte o estar con o salir con, pero en últimas no estás buscando eso, sino simplemente estás buscando pasar el rato. Esto de cierto modo comunica un poco un sentido de seguridad. Les voy a decir un momento donde esto importa.
antes de transicionar, a mí me costaba mucho estar cerca a chicas muy guapas, porque yo me la pasaba pensando hoy, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué ella tiene esto? ¿Por qué ella aquello? ¿Por qué ella puede hacer tal y yo no? Y eso me distanciaba mucho. Y cuando por fin me abría puertas con alguien que sí tenía un ligero interés de estar conmigo, pues yo entraba en esta posición de defiéndeme de toda la gente guapa, porque solamente contigo me puedo comunicar X, Y, Z. Esto entonces crea dependencia y vuelve el tema del precio. Es una percepción. Lo más importante es poder entender que no siempre vamos a estar en una situación con pareja, y por consecuencia, si no hay una pareja, tu pareja es tu vida, tu pareja eres tú y lo que estás haciendo. Si no voy a estar con alguien, pero va a tener mucho tiempo que matar o va a tener tiempo para hacer pues que esas cosas que estés haciendo sean tuyas. Constrúyete para ti. Cuando no estés trabajando con alguien o para alguien, trabajas para ti. Cuando no tienes trabajo, no te quedas en casa rascándote la panza. Bueno, a veces sí, pero no te quedas en casa para siempre rascándote la panza, sino que comienzas a buscar en caminos para de cierto modo mejorarte. Y esa mejora es contra una competencia que traemos interna, motivo por el cual es donde tú comienzas a buscar esa vida donde tú realmente no requieres de alguien para encontrar la alegría. No es una dependencia. Entonces, cuando construyes relación, de cierto modo, esa otra persona también está haciendo lo mismo. Y lo lindo ahí es compartir que los dos están jodidos, que de cierto modo ambos están viviendo un yo no sé a qué me metí, pero yo tampoco. Entonces, pues, bueno, vamos ahí juntos a ver cómo lo solucionamos. Y luego después se comienza a construir algo bello entre los dos. O tres. Pero cuando estamos tratando de construir, si nosotros sacrificamos para entrar a la relación, en algún momento va a haber la tentación de cobrarle a esa persona el yo dejé de ser X por estar acá, que no es sano, no construye. Puede que funcione por un rato, se pueden hacer pendejos por un mes, dos meses, un año, pero llegará el momento del gran cobro y eso es lo que rompe las relaciones. Asimismo, como estamos hablando de acercamientos, la otra cosa es perder el miedo al fail. Cuando yo me estoy desnudando mentalmente o en cuerpo para acercarme a alguien y en cierto modo estoy a riesgo de ser un oso, es mejor aceptar que ese riesgo existe en vez de negarlo. Tanto así como nosotros tenemos que aceptar que no somos perfectos y que tenemos que lidiar con gente que también nos está observando hacer estas cosas. Y es muy bello compartir esa desnudez, porque evitar que sucedan cagadas es evitar que ya sucedieran antes que explote la bomba. Es pensar que ay, yo no soy capaz, yo no voy a poder. Mientras que si te avientas, de cierto modo, ya tienes una trecha andada y sabrás cómo por dónde van las cosas. Y les digo desde ya, no hay cosa más divertida que compartir los osos, decirle a la gente no, bueno, la cagué. Es más humano, es más lindo. Y ya que les estoy dando consejos y sé que algunos de ustedes los están anotando en una lista y van a hacer algo con esto y me van a llevar al pie de la letra todo lo que estoy diciendo, les voy a pasar un consejo que yo creo que todos necesitamos escuchar en algún momento de la vida y que yo me recuerdo muchas veces. Ayuden a alguien que puede que no lo necesite, ayuden a alguien que a lo mejor no sabe cómo pedir esa ayuda, ese apoyo, siempre y cuando tengan en cuenta que cuando ustedes dan un regalo que no se pidió, no se cobra. La gratitud y la retroalimentación es un regalo. Cuando ustedes meten las patas con alguien, si esa persona les dice a ustedes por qué, tienen que tener en cuenta que eso es más vulnerable que simplemente desaparecerse. Tanto así como cuando ustedes se van de un trabajo que no les gustó y se tomaron el tiempo de sentarse con su jefe a decirle mira, yo me voy por X, Y, Z. Lo mismo con las parejas, lo mismo con dar las gracias, pero denle una mano a la gente. Hey, somos más que nosotros en el planeta. Y la verdad es que está cool siempre por lo menos traer una mentalidad de no todo tiene que ser para mí. Quien quita que en esta ayuda y apoyo conozcan gente que normalmente no hubieran conocido. Yo creo que el último consejo que les puedo dar para buscar gente con quien estar que pueda o no pueda ser su novia o pareja o relación amorosa es buscar amigos, gente con las que ustedes pueden estar por fuera del momento de tener amor y romance. En últimas también vamos a compartirlos. ¿Por qué no estaría padre compartirlo con alguien con quien nos podamos comunicar y podamos por lo menos también tener este espacio de abrazo? ¿Qué les digo? Hay mil y un modos de amistad, hay mil y un modos de acercarse a la gente. En últimas es bello compartir tu vida con alguien más, pero es aún más bello compartirlo con alguien que está en el mismo camión que tú. Espero que eso les sirva y solamente para requete mega recalcarlo, les vuelvo a repetir lo más importante en las relaciones cuando eres trans y cuando eres una persona LGBT, así sean relaciones amorosas o no, comuniquen su transición, porque solo así se puede construir. Ustedes son trans, quisieran estar con alguien que es homofóbico, transfóbico, que no puede lidiar con ustedes siempre y cuando su look cambie, o que encima de eso no pueda lidiar con las cosas que ustedes aprenden por ser trans y que no esté dispuesto a compartir lo divertido, las risas o los momentos especiales que ustedes aprendieron gracias a la transición. ¿Qué hacen? ¿Quieren sexo por corto plazo? Entonces déjense de quejar que están buscando relaciones y que no las consiguen. Porque en última, si les digo eso ya, van por caminos por separado. Espero que esto les sirva para algo y si no, cualquier cosa déjenme acá en los comentarios. He tenido la suerte de poder encontrar gente muy bella con quien compartir mi vida y la verdad es que me alegro mucho que se han cruzado por mi camino. En últimas, espero que siga siendo así por mucho tiempo. Yo soy Ofelia Pastrana, of course, en Twitter. ¡Vámonos con las preguntas! ¡Vámonos con las preguntas! Para Sixtagésima, que dice que le gusta el orgullo libre y más bien no le gustan los extremos. Lo que estoy diciendo y lo que estás diciendo es exactamente lo mismo. El tema es, yo prefiero que los extremos también existan.
O sea, es incluir todo, así sea el extremo que solo eres así, 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 pero siempre y cuando no sea imperativa y no le estés diciendo a la gente a huevo, así es como se trata y no sé qué lo habla. Eso es lo que estoy buscando, que podamos ser también el estereotipo, que a fin de cuentas no seamos exactamente de un modo. David Sahagún nos recuerda que lo importante es reírse de las incongruencias sociales. Y sí, eso es justo eso. Lo que yo quiero hacer es quitarle la importancia. Está bien que tengamos incongruencias porque somos muchas personas y tenemos que de cierto modo coordinarnos, pero simplemente que no sea el fin del mundo si no encajas con el esquema. Puedes encajar, pero que no se acabe el planeta si no sucede. Michelle dice que Matú le recuerda a Matusalén. Te cuento muy rápido. Matú se llama Matú por culpa de Mewtwo en Pokémon. Es un Pokémon, según yo. Y lo que pasa es que tengo un amigo que muy amigo que tiene un gato que se llama Matías. Yo quería mi propio Matías, entonces según yo lo evolucioné. Entonces ya no es Mew, sino es Mewtwo. Entonces yo escribo M-A-T-W-O. Chistes de nerdos. Juan Carlos Velázquez me pregunta qué opino de la marcha gay y si se debería llamar gay. Primero que todo, hay que tener en cuenta que estamos respetando una historicidad. O sea, originalmente se convocó así porque gay de cierto modo se comenzó a diferenciar después cuando muchas otras personas comenzaron a pedir identidad por sus pequeñas peculiaridades que resultó que no fueron tan pequeñas. Así que está bien que se le llame la marcha gay y hay gente que dice no, se debería llamar la marcha LGBT o la marcha de las letras, ¿no? Yo digo al revés, se debería llamar la marcha gay y la marcha trans y la marcha lesbiana y todas al tiempo. O sea, no porque se llame la marcha gay deja de ser la marcha de la inclusión, si lo quieren ver, o la marcha de la diversidad. Me parece que es un excelente ejercicio. Hay gente que dice que la gente se muestra de más, etc. Pero es que eso es. O sea, el punto es no solo soy libre, sino que te muestro lo libre que soy. Hoy en día la marcha es más como un carnaval, porque ya hay muchos lugares que ya tienen sus leyes, pero no es así en todo el mundo. Entonces, que suceda en el DF una marcha donde las leyes ya están muy, muy establecidas, puede que inspire a que la gente en Hermosillo haga cambios. Así que es sumamente importante que suceda y además es un lindo momento para reunirse. Es como un espacio para celebrar la diversidad y la inclusión. Y en eso, claro, que se llame gay, que se llame la marcha felina y la marcha feminista y la marcha todo se debe de permitir en vez de decir vamos a ser exclusivos en cómo se maneja la imagen. ¿Qué? Es el no te discriminaré, la marcha de la no discriminación, según yo. Jesús Navarro dice que como youtuber soy cuerda. He escuchado que le digan de todo a los youtubers, nunca, que no son cuerdos. Pero bueno, la idea aquí es, yo hago más cosas que solo YouTube. Me encanta hacer videos para YouTube y en últimas es un espacio donde quiero trabajar mucho mis ideas y exposición. Y es lindo que estemos todos acá reunidos. No olvides, Jesús, que también estoy en youtube.com/platzicanvas. Busca Canvas Ofelia y vas a encontrar aún más cosas divertidas. Miguel Ángel dice, en resumen, cuando la gente homosexual también es homofóbica. Sí, y sucede mucho más de lo que crees, ¿eh? Es absurdo, pero hay gente que sale del closet con su familia y sus padres y no con ellos. Y yo creo que es raro que alguien homosexual no sienta que está padre ser homosexual. Me salta mucho verlo, ¿eh? Pero bueno, asimismo hay gente que es mexicana y no le gusta ser mexicana. Entonces no me debería de saltar tanto, pero no para todo puedo ser buena. Pregunta si es necesario el cambio de nombre y lo dice porque está pasando por una etapa de aceptación y demás. Mari, yo digo que lo que diga tus documentos no son en ningún momento una definición. La gente que aboga mucho por el cambio de nombre es gente que no quiere que se entere que tú eres trans por X o Y motivo. Me parece un poco roto eso. Y de hecho es como gente que dice es que yo no quiero que en el trabajo sepan. Yo llego con el nombre y con el nombre voy. Yo no he cambiado mis documentos y conozco gente que ni siquiera sabe que mi nombre no es, o sea, en documentos no es Ofelia. O sea, de plano me dan el tratamiento, me dicen off. Hasta en la oficina tengo el nombre legal con el que firmé el contrato y aún así yo pido el yo y estas cosas con otro nombre y me dan la consideración. Si estás ok con que la banda diga y entienda y sepa que eres trans, que parece una linda actitud de tener de vida,
¿qué importa el documento? ¿A cuántas Lupes conoces que son Guadalupes? ¿A cuántos Toños que el documento no dice Toño? ¿Me explico? ¿Por qué te preocupa tanto a ti que el documento diga una cosa? Si ya le dijiste a todos tus amigos, familia, conocidos y cercanos que te llamas Mariana. A fin de cuentas, el documento no es lo que te valida, es... Eso sí, Mari, si lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? También está padre, está lindo, es un gran paso, es simbólico, pero que no venga de tu corazón el que el documento lo dice. Entonces ahora es verdad, ya es verdad. Y lo único que necesito es el documento porque X o Y motivo. Quiero viajar con el pasaporte con otro nombre. Ok, va. José Dávalos dice que tiene un amigo que lo critica con lo LGBT siendo súper friendly, como ay, es que un buen pedo, no, es que no entiende y no sé qué, y que siempre acaban en discusiones. Mira, yo te digo algo. Hay algo en la mentalidad del conservador que les enseña que no solo tienen que organizar su vida, que está bien, sino que también tienen que organizar la vida de la gente que lo rodea. Entonces, yo digo que tienes que ser un poquito más rudo y drástico, y ni siquiera con la discusión, sino solamente con un ya no me hables de eso, ¿sabes? O con un pues si te vas a poner a hablar de eso otra vez, o ya de plano dile, es que tú levantes el tema tanto me hace sentir discriminado o me hace sentir lejano, ¿no? Él tiene que ver que no es el centro del mundo. Qué raro de decir, y yo sé que suena súper como una mamá regañando, pero que no es que porque él está viviendo lo normal y los demás son lo alternativo. ¿Me explico? Es como que también él tiene que ceder un poquito. En que tú lo escuchas, ya está cediendo. Ahora, también, de cierto modo, pues tú permite que él entienda que es un poco más serio que solamente en buen pedo. Porque hay muchas cosas que le puedes decir para, de cierto modo, herirlo o empujarlo. Sobre todo si es muy religioso, ¿no? O sea, arráncate con el tema de pederastía, arráncate con el tema de la visita del Papa y el dinero que se gasta en esto, aquello. O arráncate con el tema de que hay gente LGBT que no permite entrar a iglesias. Yo me incluyo en eso, ¿no? Y si a él le molesta, entonces ahí sí le puedes decir un así me siento yo. ¿Me explico? No sé, la verdad es que cuando alguien habla y habla y habla y habla de un solo tema, dice más de ellos que de lo que te da de ti, ¿no? Así que pues, tráele ese tema, tráele de oye, ¿por qué lo discutes tanto? ¿En serio te molesta tanto? No, es cosas así. Es como trata de que él siente cabeza de que no está diciendo cosas que deberían de automáticamente aceptarse, ¿no? Así se lo tengas que mostrar. Y en el peor de los casos, romper comunicación puede ser parte de eso. Si te interesa educarlo, Si no, pues también está en tu cabeza si quieres bajarla y ser un poquito más humildón, que no lo recomiendo para nada, pero pues con tal de mantener una amistad. Para mantener una amistad donde tú no puedes ser tú, espero sirva. Omar Urbán nos cuenta la historia de un amigo que su hija vio a dos niños besarse en el bus, en el camión, pero luego él se paniquea, no sabe qué explicarle a la hija porque ella pregunta, y por algún motivo Omar es el responsable de lo malo ahí, ¿no? En lo que dices. Yo siento que entonces dice Omar en su pregunta, ¿qué le contestarías al amigo para tratar de cambiar la idea de que no es así? A ver, primero que todo arrancamos por acá. Tu amigo se paniqueó. O sea, él y la niña de 6 demuestra más calma a la niña de 6 en preguntar qué es eso, ¿no? Normalmente cuando se trata con niños lo más importante es lidiar en su propio idioma. Si la niña dice la palabra amor, usa la palabra amor, ¿sabes? No uses palabras, o sea, no le arranques a decir es que el heteropatriarcado es un síntoma. No, los niños entienden lo que el lenguaje que están usando para comunicarse contigo. Y en eso yo creo que es mejor que tu amigo entienda que sí hay mucha normalidad en el caso. El peor de los casos es como decirle ni siquiera hacerlo tema. Decirle ya, explícale, sino de pues como cualquier pareja. Me explico, así como que tratar de bajarlo de importancia, que no sea tan tema, sino de pues cualquier cosa. Está bien que vea eso, porque si la niña lo entiende desde chiquita, pues no le causará shock más grande y discriminará a alguien, a una amiga que salga del closet, o a ella cuando tenga que salir, si es que quiere. Me explico, es como que está bien agarrarlo desde pequeños para que entiendan que es que sí, así vivimos y así somos. Giovanni me pregunta por mis opiniones de Dios y mi creencia católica. Uf. Esto puede ser un video por sí solo, Giovanni, pero decidí poner tu pregunta para explicarlo y repasarlo mil veces. Lo he dicho mucho en público. Yo me crié en una familia no católica, católica. Sí. Hay monjas, hay curas y hay a mí me casó un obispo en Bogotá hace mucho tiempo, un divorcio que luego fue muy fácil de buscar con mi esposa cuando salí del closet.
Yo estoy un poco en discusión con mi familia por eso, porque yo de la comunidad religiosa solo he recibido odio. Sí, de vez en cuando se aparece alguien a decir es que así no son todos, deberías de tener más tolerancia. Pero la verdad es que una vez a la semana, dos veces a la semana me escribe alguien a tratar de corregirme o me habla en masculino y me dice el Señor no te hizo así, cosas así. Es muy rudo, es muy, muy rudo lidiar con la comunidad católica, porque se enseña en iglesia que no solo es tu problema, tu vida, sino que también tienes que arreglar la de los demás. Entonces toman ellos responsabilidad de mí. Yo nunca lo pedí. Una vez estaba pasando por una iglesia cerca de Parque Vía, aquí en el DF, y literal afuera en la calle me vieron, me comenzaron a gritar todo tipo de sandeces por gay, homosexual, y me aventaron agua en la cara y yo así de perdón. Entonces traté de entrar a la iglesia, me alejaron. No sé qué estaba, no sé qué buscaban, pero he tenido acercamientos muy, muy rudos con lo católico. Pero bueno, dejando de lado mis vivencias, mi fe en últimas es no existente, tanto así porque yo estudié ciencia y soy fiel creyente de una cantidad de cosas que veo en ciencia y que en iglesia no se adoptan, y me da una rabia total, ¿no? Arrancando por el tema de la edad de la tierra. Pero más bien a mí me choca esto. Y es que según lo que me dicen y según lo que viví y según mi familia, pues ser gay es ser abominación, ¿no? O ser trans también, ¿no? Clasificas, tú eres abominación. Pero luego al otro lado, en la misma lógica bíblica, Dios me hizo así. ¿Me explico? Yo nací con esto. Entonces, lo que me está diciendo la cultura católica y cristiana es que yo nací para ser abominación. ¿Perdón? Eso me parece tan decepcionante que yo prefiero optar por no creer en eso, tanto así como no creo en muchas cosas de la religión. Esta en particular me salta porque yo digo, perdón, pero yo no nací para ser odiada por un grupo de gente de quien no pedí. Y dejando eso de lado, también me choca mucho la posición de la iglesia, que son espacios de discriminación contra la gente LGBT, donde no dejan que la gente LGBT suba, procese, sea parte de la iglesia libremente. Cuando lo es, luego están en contra del matrimonio. Cuando una mujer quiere ser cura de problemas, ¿sabes? O sea, son completamente discriminatorios. Pero luego una cantidad de procesos de iglesia pasan sin pagar impuestos. Entonces técnicamente yo estoy pagando de mi bolsa, así sea un pequeño pedazo, para mantener a las iglesias en la ciudad, pero las iglesias están discriminando. Así que yo siento que es mi labor como ciudadana quejarme de esto. Yo no tendría ningún problema si todas las iglesias fueran SASDCB y pagaran sus impuestos como cualquier empresa, y dentro del marco legal de una empresa ellos permitieran que cualquier persona entre o no a su club según se registren, tanto así como Sam's Club lo hace, ¿me explico? Pero sí me choca que sean procesos públicos en espacios públicos que están ahí por historicidad, lo sé y eso lo respeto, pero que en últimas la iglesia sea tan una parte tan grande de la cultura que el gobierno apoya y que pues son procesos de discriminación. Es como si en el aeropuerto te dijeran no tienes que ser heterosexual para poder viajar, ¿sabes? Eso, perdón, yo pagué por la construcción de ese aeropuerto con mi dinero e impuestos. Entonces, esa es mi posición con la religión. La verdad es que espero que a futuro se hagan más paces. Me salta cuando veo que una persona homosexual es muy religiosa porque a mí me ha tratado muy mal. Entonces me imagino que estas pobres personas han de estar pasando por procesos aún más rudos, ¿no? O sea, ellos van a la iglesia y seguramente no le dicen a sus amigos, que de por sí es violento, ¿no? Es como, no, en la iglesia yo no digo, no, mis amigos no saben o mis tíos no saben, cosas así, ¿no? Con tal de encajar en la iglesia. O del otro lado, si sí salen del closet y son públicamente homosexuales frente a la iglesia, seguramente están viviendo un tipo de discriminación. No lo dudo porque es muy normal. Ahora, si no, pues qué buena suerte, qué cool. Y ojalá podemos encontrar un espacio para comunicarnos más donde del lado de lo LGBT hay inclusión para iglesia, pero el lado de iglesia no hay inclusión para lo LGBT. Y eso ojalá y cambie, por lo menos en el tiempo de mi vida. Chonquitos. Ya di la pregunta que qué opino yo acerca de lo LGBT y los estereotipos que aplica el cine y la tele. Bueno, primero que todo, ahorita el tema está muy caliente porque hay una peli Pink que trae unos estereotipos muy rudos, muy fuertes, y que además su mensaje es homófobo. Quiero dejar eso de lado dos segundos y hablamos más bien de la representación de lo LGBT en tele. Hace mucho tiempo hablé con la Maniwis, quien me enseñó a hablar, literal, fue mi profe de dicción hace un año, yo creo. Y
Maniwis en tele da un personaje muy marcado de una persona que es tan gay que se hizo mujer, que es de por sí ya está roto el mensaje. Eso es algo que cualquier persona trans te diría, güey, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero cuando Maniwis sube a tele desde Gayola, hay tan poquitas personas LGBT en tele que no se vale, y siento yo, o es lo que le entendí a Carlos, el actor que hace Maniwis, que no se vale hacer un personaje tímido, sino si vamos a poner una persona en tele gay, es que sea re gay, que cause mucha impresión, que sea disidente su imagen. Y en eso me parece genio, porque ponen personas que sí despiertan diferencia. O sea, eso quiere decir que para la mamá que está viendo a su niño gay, y su único referente es la Maniwis, va a decir, bueno, pues no es como la Maniwis, ¿hace sentido? Como que de cierto modo se presentan las personas frente a tele un poquito más allá de lo que permite la realidad. Ahora, eso yo creo que se debería de permitir. No entiendo por qué está mal visto que una persona sea muy gay, ¿no? O porque que sea, entonces, ok, quitémoslo lo gay, que una persona sea muy afeminada en tele. La verdad es que los estereotipos siento yo que no se deberían de odiar, sino simplemente se le debería bajar la importancia y ya, porque si te pones a pensar, hay estereotipos para todo. No, es que yo soy el oso estereotípico, es que yo soy el twink estereotípico, es que yo soy el gay estereotípico, yo soy el gay afeminado estereotípico, yo soy el gay masculino estereotípico. ¿Perdón? ¿Cuántos estereotipos hay? Entonces son tantos que es de, entonces, ¿cuál es el que sí es malo, el que sí deberíamos de odiar? ¿Por qué no nos enorgullecemos de, güey, hasta el estereotipo lleno? ¿Me explico? Y no tienes que obligar a que los demás llenen el estereotipo tampoco, ¿no? A fin de cuentas, lo importante aquí es permitir que la gente sea tanto estereotípica como no estereotípica y no pase nada. Y yo creo que la tele nos muestra un camino solamente porque es de lo poquito que se le da. Afortunadamente vivimos en la era del internet y tenemos 10,000 referentes más. Entonces, pues eso se acabará. Y lentamente vamos viendo gente de diferentes sexualidades aparecer en tele. Eso me parece muy bien. Pero pues por ahora, la gente como la vieja guardia se agarraba mucho de lo femenino, porque dado que tenían esa posición, pues no se vale poner una persona que no se sabe bien si es gay, sino más bien vamos a poner que es súper requete mega resalte. Y eso fue el diseño de los personajes en ese entonces, hasta donde tengo entendido. Mari Carmen pregunta por qué podemos ver hombres... Maricar me pregunta por qué podemos ver mujeres en pantalones y siendo como muy masculinas en su presentación y la gente no se escandaliza, pero que un hombre en tacones y falda causa shock. Y solamente hay una respuesta para esto, y es machismo o misoginia. Básicamente el tema es el siguiente: si una mujer se pone los pantalones, de hecho la frase "se puso los pantalones" se conoce como una apropiación de poder. O sea, alguien que dice, alguien es más cool porque se pone los pantalones, que se supone que es la definición de la masculinidad. Mientras que si un hombre, que se supone que nace con el poder, no es broma, la enseñanza es nació para llevar el mundo, bla, 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 todas estas bobadas. Un hombre que nació para llevar el poder entrega su poder y se pone tacones y faldas, o sea, sumiso, ya, no, hasta causa risa. Tanto así que en la comunidad LGBT, los chicos gay, les encanta burlarse de otros chicos gay y decir, eres una pasiva, todo lo que está diciendo es, eres mujer, ¿no? Causa risa que un hombre no sea hombre. Y eso es una enseñanza así súper así de aquí en el subconsciente, súper vieja de paso, que yo creo que toca como quitarse un poco, mucho de hecho. Es como, es neta que nos estamos burlando de las mujeres hasta cuando una persona masculina decide aplicar lo femenino, que no tenemos referentes suficientes de mujeres en poder. En esa lógica, una mujer que se pone pantalones y traje o corbata es travesti. Y tú piensas cuántos travestis hay en el gobierno, ¿no? Así de fácil, pero no causa shock porque son mujeres travesti, no hombres travesti. Ojalá tengamos un bello día donde algún político se ponga tacones para dar un discurso porque le da más poder. Uf, sería fenomenal. Yo honestamente le tengo el quíntuple de respeto a cualquier hombre que se ponga ropa estereotípicamente femenina y no se siente emasculado. Me explico, que porque tiene falda no dice, ay, ya no soy hombre. No, es como que por eso le tengo tanto gusto a las drag queens y a la gente travesti, porque es de, pues no le quita quién es según la ropa. Y la máxima prueba de que la ropa no te hace son los uniformes. Quítale el uniforme a un guardia de seguridad y pues, o al revés, agarra a cualquier persona y ponle un uniforme de guardia de seguridad. Eso no lo hace una persona más segura o más capaz, ¿no? O sea, la ropa
no te quita, no te pone, sino simplemente te decora. Y hay métodos y estilos. Hay gente que sale muy bien. Conozco chicos que se les ven fenomenalmente bien las faldas que antes usaban. Mira, piensa como esto es como el look como de samurái, de pantalones muy holgados, muy sueltos, que muchas veces eran faldas o eran kimonotes así inmensos. Crecimos como en una realidad donde hay ropa de hombre, hay ropa de mujeres y existe por motivo cultural, pero por algún motivo se siente que cuando el hombre deja de ser hombre es causal de risa, y eso tiene que parar, porque la vida es mucho más diversa que hombres y mujeres. En fin, yo soy Ophelia Pastrana, of course, en Twitter. Gracias por estar acá. Déjenme más comentarios, opinen, díganme qué piensan y síganme en Twitter también. Ahí pongo todo tipo de... Bueno, en fin, bye.